Voy a tratar otro tema, porque ayer estuve en una charla en el Centro de la Cooperación a escuchar a Fernando Buenavar, que creo que todo el mundo lo conoce. Entre las personas mexicanas, es el difusor de la famosa teoría McBride o del proyecto McBride. Y surgió en las personas que estábamos, surgió la situación de la TDA, de la Televisión Digital Argentina, donde por lo menos los que estaban allí, estábamos de acuerdo en que algo había que hacer para que volviera Telesur y para que no se la vaciara de contenido. Porque los que tenemos TDA, nos damos cuenta que hay un montón de canales donde se pasa continuamente lo mismo. Se plantearon distintas situaciones. La cuestión fue, ¿a dónde nos dirigimos para reclamar? ¿Ustedes tienen idea, alguien, de dónde podemos reclamar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Se puede hacer una intervención judicial para que eso no se termine vaciando? Esa es mi pregunta. Hay un montón de gente que dejó sus mails para comunicarnos. Había una chica de Entre Ríos, por ejemplo, que me llamó la atención, que dice que hay muchísima gente en los pueblitos chiquitos. Otaviano es la ciudad del pueblo. Si alguien tiene TDA, porque yo ahí descubrí que yo creí que era una de las únicas que en la ciudad de Buenos Aires tenía TDA, pero no, hay mucha gente que tiene TDA. Yo también. Y se aflige porque no puede ver Telesur y por no, Telesur ya no. Telesur ya no pierda. Ya no está, ya sé. Yo además solo veo por internet, se puede ver por internet, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, lo que hice fue, anotar todos los mails. Todo aquel que tenga algo para decir sobre esto, bienvenido sea. Esto es lo anota único. Un mail que sea de contacto. El mío. No hay pizarra ahí. Es un mail. Mi mail es. No. Decilo. No hay pizza. Sí. No es muy Gutiérrez Vázquez, todo con Z, 300. 1@hotmail. Gutiérrez Vázquez, 1@hotmail.com. Mi nombre es Liliana. Bueno, siguiente. Gracias. Eduardo González.